Amigos, aquí nos encontramos con Hansel Alberto, un pelotero muy popular en la República Dominicana. Encantado de verte aquí en Nueva York, hermano. No, gracias a ti, mi hermano, por la oportunidad y feliz de estar aquí, tú sabes, tratando de trabajar y ver que este frío y esta lluvia nos deja hacer en el día de hoy, pero estamos positivos, estamos mentalmente ready y listos para la batalla. Hermano, nuevo conjunto este año, cuéntame, ¿cómo son las expectativas aquí en el equipo de Baltimore? No, gracias a Dios las cosas van bien, hemos tenido un comienzo de temporada bastante aceptable, hemos trabajado fuerte, las cosas van bien, tenemos un buen núcleo de jugadores latinos, muchos jugadores jóvenes también, y nada, la expectativa como siempre, salir ahí, darle 100%, tú sabes, esperando que los resultados sean positivos, de no ser así, ponernos ready para el próximo día, porque esto es pelota y sabes que esto va a variar mucho. Sí, Hansel, hemos visto que ha sido un asesino contra los zurdos este año. Más de 400 le está bateando a ellos. No, gracias a Dios nos ha ido bien. Hemos tenido un comienzo de temporada bastante bien. Y así, tú sabes, nos hemos preparado bastante bien, aprovechando la oportunidad, que eso es lo que nos hacía falta. Y gracias a Dios hasta el momento se están viendo los frutos. Hansel, muchos muchachos jóvenes aquí en Baltimore. Cuéntanos, ¿cómo tú ves esto, muchachos? ¿Cómo es la química entre todos estos latinos? Bueno, nos llevamos bastante bien, no solamente los latinos, sino también que el núcleo americano, nos llevamos bastante bien cada uno de nosotros. Y nada, sabiendo que las cosas quizás no están a nuestro favor ahora, pero siguiendo trabajando fuerte, dando el 100%, y esperando que el futuro, tú sabes, esté a nuestro favor, ya que es un equipo que está en reconstrucción, tenemos buen material para competir, pero seguimos trabajando en muchas cosas que todavía tenemos que mejorar. Y una pregunta obligatoria. ¿Vas a jugar con los Gigantes del Cibao este año? Esa es mi pasión siempre, desde que se acaba la Grandes Ligas, mi enfoque está allá, espero en Dios que sí, que me permita estar saludable y también ya hay que ver la decisión del equipo de aquí, de los Orioles, que decide, pero esperando en Dios que sí, que me dé la oportunidad de poder jugar allá. Siempre te vemos allá muy animado, incluso en Twitter, nosotros te seguimos y vemos que tú siempre estás pendiente en el juego, hablando con los fanáticos y demás. Sí, sí, me gusta interactuar de vez en cuando saco un tiempecito que no estamos en cosas familiares, para interactuar con la fanaticada y la gente que siempre sigue a uno de cerca. Y me gusta, sí, me gusta, ¿sabes?, la armonía, la chispa que haya en el invierno, pero sobre todo lo que aprendo, o sea, me gusta mucho porque voy a sacarle provecho a la liga. Sigue adelante, hermano.